Hola a todos, qué bueno que puedan estar conectados el día de hoy. Mi nombre es André Molina y yo soy el pastor de Local. Y hoy quiero dar un mensaje que creo que a todos nos aplica. En, el última, en las últimas dos semanas hemos vivido, una, eh, hemos vivido una serie de eventos con mi esposa que nos ha llevado a entender este mensaje a que realmente lo podamos vivir realmente lo que les voy a compartir hoy no es algo teórico sino es algo muy vivencial que en este momento estamos poniendo en práctica con mi esposa porque estamos viviendo tiempos eh, que demandan fe estamos viviendo tiempos que están demandando que realmente nos podamos enfocar en Dios son tiempos que, que Dios nos está diciendo creen no, no mire las circunstancias no mire las circunstancias no mire lo que está pasando no no por favor por favor por favor Dios nos dice eso por favor por favor no le hagas a tus emociones y a esos pensamientos. Entonces ha sido un mensaje que he venido ahí como procesando durante las dos últimas semanas. Y es que quiero hablarles el día de hoy. O quiero hablarles que hay una gran verdad y, y es una verdad que todos tenemos que abrazar y que tenemos que entender. Y es que Dios, Dios es responsable del resultado final. Siempre Dios es responsable del resultado final. Nosotros somos responsables. De vivir el proceso con la actitud adecuada. Bah, lo voy a repetir. Nosotros somos responsables de vivir el proceso con la actitud adecuada. Que realmente el proceso nos tome con una actitud de fe, con una actitud de gratitud, con una actitud de esperanza. Tenemos que saber gestionar nuestras emociones, tenemos que saber descansar en Dios y entender que no importa cómo estén las circunstancias, tú y yo tenemos que caminar el proceso. Tienes que caminarlo, tenemos que caminar el proceso, tú y yo lo tenemos que hacer. Y tenemos que tener la claridad que al final, el único responsable del resultado. No es tu esfuerzo, no son tus recursos, no es lo que, la gran idea que tuviste, el responsable del resultado. Siempre, siempre es Dios. Y para esto... Y, y para que realmente pueda quedar claro este concepto, quiero leer la historia de Lázaro. Creo que todos sabemos Lázaro. Hey, ojo, voy a contarles el final de la historia, así que tranquilos. Eh, y es que Lázaro muere, oh gran sorpresa, Jesús resucita a Lázaro. Y es una historia donde, donde Jesús tiene unos amigos, o sea, son amigos. Ahorita vamos a ver un par de versículos, porque no solamente son amigos, sino que Jesús reiteradamente dice que los ama, el texto reiteradamente dice que los ama, Juan, que es el autor del libro, dice Jesús los amaba y eran sus amigos, y aún con todo este contexto de la relación íntima que hay entre ellos dos, Lázaro tuvo que vivir el proceso. Marta y María tuvieron que vivir el proceso. Y tuvieron que vivir el proceso porque al final, al final, el resultado dependía de Jesús. Al final, tú y yo debemos entender que el resultado depende de Jesús. Y esa verdad nos debe llevar a depositar confianza y fe en Dios. Esa gran verdad nos debe llevar a cada uno de nosotros. A poder dejar toda angustia, todo temor, todo deseo de rabia, dejarlo en las manos de Dios y decirle: Dios, tú tienes la palabra final, tú tienes el resultado final en tus manos. Y con esto, veamos la historia. Es muy buena la historia. Y miren lo que pasa. Está en Juan 11.1 y dice, había un hombre enfermo llamado Lázaro, ¿cierto? Entonces, este es, va, va a ser casi como un estudio bíblico, ¿Por qué? porque hay varios detalles, porque Lázaro no murió de un momento a otro, no. Lázaro venía deteriorándose en su enfermedad. No sabemos qué enfermedad tenía, pero fue que un pro, sí señores, un proceso. No fue como se murió, ah, se murió Lázaro, que embarrada. No, él venía deteriorándose en su enfermedad y cada vez venía más enfermo y cada vez venía más enfermo. Imagínense a Marta y María, si ¿sí? es como, ay, está enfermo Lázaro, no se mejora, sigue empeorando, la situación cada vez es más grave. Y esto en el transcurso de los días iba llenándolas de preocupación, de angustia, a tal punto que dijeron, tenemos que hacer algo tenemos que hacer algo y en ese hacer algo dijeron tenemos que mandar llamar al maestro tenemos que mandar a llamar a Jesús porque Jesús puede hacer algo y en ese momento es que ellos reaccionan y miren en el versículo 2 María era la misma que ungió con perfume al Señor y le secó los pies con sus cabellos las dos hermanas, las dos hermanas angustiadas, preocupadas viendo que, viendo el proceso, todos tenemos que vivir el proceso y el proceso nos tiene que agarrar con la actitud correcta. Y este proceso no iba para arriba, ¿no? Porque es que cuando el proceso va para arriba todos nos emocionamos. Cuando vemos que vamos teniendo más, cuando vemos resultados, nos emocionábamos. No, ellas estaban viendo el proceso para dónde? Para abajo. Porque Lázaro cada vez estaba más enfermo. Pero, pero ellas, ellas tenían que vivir el proceso. Ah, Jesús se estaba encargando de que, ella viviera, que ellas dos vivieran el proceso. Y miren lo que sigue pasando. Las dos hermanas mandaron a decirle a Jesús, Señor, tu amigo querido está enfermo. No cualquier persona. Tu amigo querido está enfermo. Y, y todos a ese momento ya sabíamos lo que Jesús podía hacer. Sabíamos, y, y yo creo, bueno, si yo me pongo en, en los pies de Marta y María, yo digo, yo sé que si Jesús escucha que Lázaro está enfermo, no importa dónde esté. Él puede declarar y puede decir que, 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 que Dios sane a la salud. Y no importa dónde esté, Dios puede hacer un milagro y lo va a hacer. Estoy seguro que lo va a hacer. Esa, es la, esa sería mi actitud si yo fuera Marta, eh, Marta y María. Jesús solo tiene que pronunciar una palabra porque tiene el poder para hacerlo. Yo creo que esa era la expectativa. Y, y muchos de nosotros tenemos tantas expectativas. Jesús, Jesús es el responsable del resultado, no tú. Descansa. Que tengas la actitud correcta. Que tengas la actitud correcta. ¿Qué pasa? Miren el versículo 4. Cuando Jesús oyó esto, dijo, vamos a cenar a Lázaro y yo declaro que Lázaro es sano. No, no, no. Jesús dijo: Vámonos ya, vámonos ya porque tenemos que agarrar las maletas y correr porque tenemos que salvar al pobre Lázaro. No, tampoco dice eso, no dice nada de eso. ¿Saben qué dice Jesús? Jesús dice: Yo amo a Marta y María y ellas tienen que vivir el proceso. Ellas tienen que atravesar el proceso. Ellas tienen que caminar el proceso. Y, y, y creo que es algo que Dios está diciendo. Yo sé que esto es para alguien, yo sé que es para mí, pero así, muy duro para mí. Y es como tú estás enfocado en el resultado final, André. Tú estás enfocado en el resultado final y tú no te enfoques en el resultado final porque el resultado final es de Dios. Enfócate en vivir el proceso con la actitud correcta. Y, y, y miren lo que dice Jesús, eso es lo que Jesús dice. Miren, cuando Jesús oyó esto, dijo, esta enfermedad no terminará en muerte, sino que es para la gloria de Dios, para que por ella el Hijo de Dios sea glorificado. ¿Cuál es el final, el resultado final de esto que está viendo Lázaro? Es que Dios se ha aplaudido. Es que todo el mundo se dé cuenta que Jesús es Dios. Ese es el resultado final. Pero Marta y María no lo podían ver. Obvio que no lo podían ver. El único que lo podía ver era Dios. En tu vida, el único que puede ver cuál es el resultado final es Dios, no tú. Así que relájate, vive el proceso con la actitud correcta. Y Jesús, miren lo que dice, Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. Los amaba. Y precisamente porque los amaba, Jesús dijo, tienen que vivir el proceso. Porque la responsabilidad tuya y mía es que vivamos el proceso. Y Jesús se iba a encargar de que Marta y María vivieran el proceso. A pesar de eso, cuando yo que Lázaro estaba enfermo, que hizo Jesús, se quedó dos días más donde se encontraba. Y, y, y cuando estaba leyendo esta historia y, y, y la veía, es como que Jesús quería cerciorarse. Jesús quería hacer todo lo posible porque Lázaro muriera. El proceso. Y en medio de ese proceso que tú y yo vivimos, Dios permite que vivamos procesos. Pero este proceso de Lázaro no era el proceso para arriba, que vamos creciendo. No, el proceso es vamos deteriorándonos, se está muriendo, se va a morir, se murió. Ese fue el proceso que vivió Marta y María. Pero en medio de ese sacrificio que Jesús nos permite vivir, hay algo que todos debemos entender. Es que mientras caminamos ese proceso, deben haber sacrificios. Porque, porque sin sacrificio no hay movimiento. Y yo quiero que se queden primero con Dentro del proceso, para que podamos movernos por ese proceso, debe haber sacrificio. Y, y, y Lázaro muere. Lázaro muere. Y muere porque Jesús permite que eso haga parte del proceso. Para Marta y María hay un sacrificio, hay muerte. Y hoy hay... Tantos elementos en tu vida que deben de morir. Y Jesús, Jesús, miren, Jesús lo permitió, en serio. Hay veces veo lo que nos está pasando a nivel personal y es como, a lo bien, Jesús, pero como, a lo, o sea, a lo bien, o sea, tú podrías haber hecho algo, tú podrías haber dicho algo, tú podrías haber una señal así chiquitica, algo, pero, pero a lo bien, nada, Dios. Y Jesús, últimamente, siento que me dice, es como, André, Tú no conoces el resultado final, yo sí, tranquilo. Ah, por cierto, estás viviendo esto porque yo lo permito, porque deben de morir cosas en ti. ¿Quieres moverte donde estás? Debe haber sacrificios, debe haber sacrificios. Y muchos de nosotros, esos sacrificios pueden ser anhelos, sueños, personas, malos hábitos, malas disciplinas. Malas amistades, una forma de pensar errónea y equivocada. Todos nosotros tenemos cosas que debemos dejar ir y que deben morir. Y Jesús se va a encargar de que tú vivas ese proceso donde hayan cosas que mueran. Así que ánimo, ánimo. Igual que Marta y María, tenemos que vivir el proceso. Y para que nosotros podamos avanzar, Debe haber sacrificio en nuestras vidas. Debe haber algo que debemos ceder y que debe morir. Y esto es lo que le pasó a Marte. Lázaro murió durísimo, pero tenía que morir. Porque Dios que conoce el resultado final, conoce lo que es necesario que muera en tu vida para que puedas alcanzar el objetivo para que puedas alcanzar lo que Él tiene para ti. Así que no lo sigas reteniendo, suéltalo, suéltalo. En serio, suéltalo, porfa, suéltalo. Suéltalo, suéltalo, déjalo ir, déjalo ir. Dios quiere que muera, Dios quiere que muera. Es lo primero que vemos en la historia. ¿Y que sigue pasando en la historia? Eh, Jesús dice, ok, en el versículo 7 dice: Bueno, volvamos, volvamos a Judea. Y. Después de que dice que vuelvan a Judea, hay una serie de discusiones que no hace parte de esta, de esta charla, pero, pero claramente también vemos cómo en los procesos se revela lo que hay en nuestro corazón. Eso es otra charla, pero, pero no quiero profundizar en ello. Pero claro que se ve el corazón de Tomás y se ve un corazón que es súper incrédulo. <laughs> Entonces, eh, cuando, cuando vivimos procesos, se ve nuestro corazón. Y hay veces, hay veces tengo que decir, no me gusta lo que hay en mi corazón. Pero, pero eso es lo que hace el proceso. El proceso saca a la luz nuestro corazón. Dios lo sabe. O sea, es que Dios es como yo conozco tu corazón, yo sé lo que hay en él, yo sé lo que tú tienes. El problema es que tal vez tú no eres consciente. Entonces voy a hacer que qué? Que vivas el proceso. Porque el responsable del proceso nosotros somos tú y yo. ¿Para qué? Una de las razones es que podemos ver lo que hay en nuestro corazón. Y lo, y lo que vemos en el versículo 16 es que, es que Tomás tenía el corazón picho, así. No creía, dudaba y muchas veces ese es mi corazón. Es como, no, estamos en medio de un proceso y es como, hagamos esto. Nada, ¿para qué hacemos eso? eso? No va a pasar nada. No hagamos lo otro. Nada, eso no va a pasar nada. ¿Y qué es lo que muestra mi corazón? Mi corazón muestra que no tiene la actitud correcta para enfrentar lo que estoy viviendo, porque lo que necesito es fe. Es fe. Y lo que nosotros necesitamos para enfrentar el, el proceso que estamos viendo es fe. No enfocarnos en el resultado final. Es fe. Miren lo que sigue pasando en esta. Muy bueno. En versículo 17, Juan eh, 11 y 7, dice: A su llegada, Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya cuatro días en el sepulcro. O sea, se fue, se acabó. El proceso. Para abajo, para abajo, para abajo. Y el proceso donde terminó en muerte. ¿Ah? Hay muchas cosas en nuestras vidas que deben morir y hay otras cosas que murieron. O sea, hay cosas que tú dijiste murieron. Esto murió en mi vida. Muchos de nosotros en algún momento tuvimos una relación estrecha, fuerte con Dios. Muchos de nosotros tuvimos una relación con Dios que era increíble. Servíamos. Orábamos, ayunábamos, mejor dicho, sanábamos enfermos. Teníamos una relación estrecha con Dios. Y hoy en día muchos de nosotros encontramos esa relación muerta. Y creemos que ya fue. Ya, ya fue. Esto, esto se acabó. Muchos de nosotros teníamos o tenemos un llamado de parte de Dios y hoy vemos las circunstancias y decimos, ya fue. Se acabó. No existe. No hay. Y esto es lo que le pasaba a Marta y a María. Nuestro hermano se murió. No solamente se murió, lo sepultamos, lo enterramos, le echamos tierrita y le pusimos una piedra y dijimos, hasta acá fue. Ya no hay nada que hacer. Y muchos de ustedes, deseos y anhelos que Dios ha puesto en su corazón, lo tienen así, sepultado. Miren lo que pasa. El eh, versículo 21. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Si hubieras estado aquí. Y yo, oh, en medio del proceso, tantas veces gritamos eso. O sea, estamos viviendo el proceso. Dios hace que vivamos el proceso para que mueran cosas en nosotros, para desarrollar cosas en nosotros, para desarrollar carácter, para desarrollar una actitud correcta. Ah, y en momentos le decimos, Dios. Es que si tú hubieras estado acá, yo no hubiera tenido que vivir todo este proceso. Y si no hubiera tenido que vivir todo este proceso, no tenía que haber sacrificio en mi vida. Y si no tenía que haber sacrificio en mi vida, no hubiera tenido que salir de mi zona de comodidad y hubiera sido todo tan chévere y mucho mejor. Y Jesús es como, a ver, o sea, ¿te estás escuchando? ¿Te, ¿Te estás escuchando? ¿Te estás escuchando? Y. ¿Qué sigue diciendo la historia? No, muchos de nosotros somos así, ah, si hubieras estado acá, nada de esto hubiera pasado. Y es como, si nada de esto hubiera pasado, yo no hubiera podido trabajar en tu vida, dice Dios. Si nada de esto hubiera pasado, las cosas que deben de morir en ti, no hubieran muerto. Si esto no hubiera pasado, no hubieras tenido la experiencia de vivir un proceso. Y los procesos en los cuales nosotros... Debemos descubrir que tenemos un Dios que es bueno. Los procesos en los cuales nosotros tenemos que descubrir que Dios tiene la última palabra. Los procesos en los cuales nosotros debemos descubrir que Dios es un Dios que está a control del resultado final. Es cuando el proceso es así. Cuando va para abajo. Cuando la cosa no mejora sino va peor. Y eso es lo que estaba viendo Marta y María. Versículo 22. Pero yo sé que aún ahora Dios te dará todo lo que le pidas. Y hay, hay, hay un cambio, hay un cambio en toda la historia en el versículo 22. Hay un cambio en las palabras de Jesús. Van a... Hasta, hasta el versículo 22 lo que nosotros vemos es que Jesús eh, está lejos de Betania, que era donde estaba Lázaro. Lo que vemos antes del versículo 22 es que eh, hay una serie de circunstancias, hay dolor. Hasta el versículo 22 eh, no vemos que vaya a haber un milagro, pero en el versículo 22 hay un cambio, hay un cambio. Y hay un cambio en la actitud de Marta. Pero, pero yo sé que aún ahora, y esa es la actitud que nosotros debemos, de, pero yo sé que aún ahora, pero yo sé que aún ahora que tú puedas declararlo con fe, con certeza y con esperanza, no es negando las circunstancias, porque la fe no es negar las circunstancias. La fe es decir estoy fregado, las circunstancias están difíciles. Pero aún ahora, pero a una hora, a una hora, Dios te dará lo que tú pidas. A una hora. A una hora, Dios se encarga del resultado final. A una hora, viviendo lo que vives, en tus emociones, en tu vida financiera. A una hora, en tu vida familiar. A una hora, y sobre todo en tu vida espiritual. No importa lo que haya sucedido, no importa lo que haya muerto, no importa tus decisiones, aún ahora Dios puede hacer milagros. Aún ahora Dios tiene la última palabra. Aún ahora. Y esa fue la actitud de Marta. Y que Dios nos pueda encontrar, que Dios nos pueda encontrar con esa actitud en medio del proceso. Aún ahora Dios. Aún ahora. ¿Y qué pasa? Jesús en el versículo 23 lo cambia todo. Oh, lo cambia todo. Y dice, tu hermano resucitará. ¿Lo resucitó? No. ¿Pasó en ese mismo instante un milagro? No. ¿Lázaro salió de la tumba ahí mismo? No. No, porque en los procesos tenemos que tener paciencia, paciencia, confianza. En los procesos tenemos que empezar a descubrir que, que yo creo en Dios y yo sigo en Dios, no por lo que Él me da, no, sino que yo sigo a Dios y yo creo en Dios por quien es Él. En los procesos difíciles es cuando mi carácter y mi fe es formada para que yo pueda descansar en una fe que confía en Dios. No por lo que Él me da, no por lo que Él hace, no por lo que, por lo que yo reciba, sino por quién es Él. Eso es lo que está haciendo Jesús. Ah. Jesús, Jesús. Jesús tiene todo bajo control. Aunque parece que no, Jesús tiene todo bajo control. Y Jesús es quien inicia mi fe, y Jesús es quien perfecciona mi fe. Hebreos 12. Y lo que está haciendo Jesús, que tiene todo bajo control, él, pareciera que se le salió de las manos, y no, Jesús, Jesús, Jesús sabe la situación de Marta, sabe el corazón de María, sabe Lázaro, sabe la gente que está, él lo tiene todo bajo control, y él mueve las fichas, y él lo que está haciendo es que, lo que está haciendo es que la fe de Marta y María... Pueda ser desarrollada y pueda ser perfeccionada a través del proceso, a través de la paciencia. Así que hoy, créeme, Dios tiene el control. Jesús tiene el control, lo tiene completico. Y tú crees que se le salió de las manos lo que estás viendo. Y lo que está, lo que está haciendo en este momento Jesús está moviendo las fichas así. Tu hermano resucitará. Tu hermano se resucitará. Y yo quiero decirte hoy algo. Lo que ha muerto en ti, Él lo va a resucitar. Pero lo más importante es que muchas veces en nosotros, por las circunstancias, mueren cosas en nuestra alma. Muere, muere la confianza. Muere seguridad. Muere esperanza. Muchas veces muere en nosotros este sentido de que Dios nos ama. Hay tantas cosas que mueren en nuestra alma. Hoy quiero decirte, Jesucristo las va a resucitar. Porque Él quiere que tú seas un hombre y una mujer de fe. Jesucristo anhela que tú seas seguro y no tengas miedo. Jesús anhela que sepas. Que Él pelea por ti. Él en este momento, sin importar las circunstancias, está peleando por ti. Él va a resucitar. Él va a resucitar ese llamado y ese sueño. Que tú crees que se murió. Él lo va a resucitar. Paciencia. 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 Y camina el proceso. Camina. El proceso. ¿Qué es lo que sigue pasando? Claro. <laughs> eh, Marta, Marta dice: Yo sé que, en el versículo 24, yo sé que resucitarás, que resucitará en la resurrección. En el día final, respondió Marta. Y acá hay algo que es, es como que tenemos que tener todos claros. Marta cogió la promesa de Dios y la quiso bajar. A nivel terrenal. <laughs> y eso lo hacemos nosotros tantas veces. O sea, la promesa de un Dios todopoderoso. Que tiene todas las cosas bajo control. Que es el principio y es el final. Es el creador de todas las cosas. Nos hace una promesa. Nos da una palabra. ¿Y qué hacemos nosotros? Nosotros la tomamos y queremos bajarla a la tierra. Y la queremos ver con la visión de nuestra humanidad. No hagamos eso. El responsable el responsable del resultado es Dios. No cojamos las promesas que Dios nos ha dado y las pongamos en este en este plano humano, porque a veces generamos expectativas y esas expectativas no se cumplen. Acá Marta estaba generando una expectativa. Ah, sí, Jesús. Cuando todos muramos y sea el día de resurrección, ahí nos vamos a ver. Pues déjeme decirte, a Marta se le rompió esa expectativa. No hagamos expectativas. Confiemos en que Dios tiene el resultado final y que nosotros debemos de tener la actitud correcta en medio del proceso. ¿Y qué sigue pasando en la historia? la la pasando en la historia, ahí obviamente Jesús le dice, como, oye Marta, o sea, estás bajando mis palabras, mi promesa a, a este plano tan terrenal, y que lo que hace Jesús inmediatamente, que muchas veces no, lo hacen nosotros nosotros, es no, 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 te yo no yo te... yo soy yo soy la resurrección y y vida, vida wow. O sea, sea Marta lo puso puso este plano plano aquí abajo, cierto, terrenal, y y Jesús ahí mismo mismo no, no, te Marta, Marta no lo que yo te estoy diciendo, lo que yo te estoy diciendo, debes llevarlo a un plano, a un plano del cielo. Debes llevarlo a un plano que tú no alcances a imaginar ni a ver lo que yo soy capaz de hacer. Y le dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Crees esto? ¿Crees esto? Marta le dice, sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que ha de venir al mundo. Marta, en medio de su proceso, en medio del proceso que está viviendo, está empezando a descubrir que Jesús es mucho más de lo que ella esperaba, es mucho más de lo que ella se imaginaba. Porque el proceso nos lleva a descubrir que Dios es mucho más de lo que nosotros creemos o imaginamos. Y para terminar la historia lo que nosotros vemos en el versículo 38 es que es que Jesús conmovido se acerca al sepulcro, se acerca donde está Lázaro, se acerca donde donde hay muerte. Él se acerca a las áreas de nuestra vida donde hay muerte. Él se acerca si tú en algún momento Tuviste que tomar decisiones difíciles de sacrificar cosas. Él está ahí. Él está ahí. Miren, me acuerdo que en una temporada de mi vida empecé a hacer amistades que yo creo que no le sumaban a mi vida. Eran, realmente creo que eran una muy mala influencia. Pero me divertía con ellos, la pasaba buenísimo con ellos. O sea, realmente yo creía que eran los mejores amigos de la vida. Pero en algún momento, como esta historia, tuve que sacrificarlos, tuve que entrar en un proceso con Dios y tuve que dar un paso al lado de esas amistades. Había muerte, había soledad. En algunos momentos decía Dios, a lo bien, o sea, me quedé solo y no tengo nadie al lado mío. ¿Qué pasa, Dios? Pero el día menos esperado, Jesús visitó a aquello que estaba muerto. Jesús visitó. El sepulcro. De lo que había muerto en mí. Y el día menos esperado hizo un milagro. Y empezó a rodearme de personas que me amaban, que yo no sé dónde salieron. Empezó a llegar personas que me cuidaban. Y empezó a llegar personas que soñaban. Que soñaban conmigo. Dios me rodeó de personas increíbles. ¿Por qué? Porque tuve... Porque tuve esta capacidad de entender que debía morir a cosas, de sacrificar cosas y vivir un proceso con Dios. Y al final Dios iba a estar. Al final Dios va a estar en tu vida. Y esto es lo que le pasó a Lázaro. Conmovido una vez más, Jesús se acercó al sepulcro. Era una cueva cuya entrada estaba tapada con una piedra. Quiten la piedra, ordenó Jesús. Marta, la hermana del difunto, objetó. Señor, ya debo oler mal, pues lleva cuatro días allí. Ahí vemos. No importa cuánto tiempo lleva tu proceso. No, no importa cuánto tiempo has vivido el proceso. No importa cuánto tiempo tengas que vivir el proceso. No importa cuántos días y no importa lo que digan las circunstancias. Jesús tiene la última palabra. Y acá lo que nosotros nos damos cuenta es que Marta dice, ey ey ey, ey, ¡Ey, ey, ey! Acá ya no hay nada que hacer. Esto ya está muerto. Esto ya está oliendo mal. Como muchas áreas de nuestras vidas, como muchas cosas de nuestras vidas. Pero miren, Jesús dice hoy, y le dice a cada uno de ustedes, no te dije que si crees verás la gloria de Dios. La actitud correcta en el proceso. Creer, tener fe. Porque si nosotros creemos, si nosotros tenemos fe, si nosotros dependemos de Dios, si nosotros descansamos en Dios, si nosotros sabemos someternos a Dios, si nosotros descansamos en Dios, que es la actitud que debemos de tener en el proceso, ¿qué sucede? Dios va a hacer algo. Cree. Cree que vamos a ver algo de parte de Dios. Entonces quitaron la piedra, Jesús alzó la vista y dijo, Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Ya sabía yo que siempre me escuchabas, pero lo dije para que la gente que está aquí presente, para que crean que tú me enviaste. Dicho esto, gritó con todas sus fuerzas, Lázaro, 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 sal, fuera, hoy. Hoy Dios, hoy Dios quiere que lo que, que lo que está muerto en tu vida, o bien por tus decisiones, o bien porque en algún momento de la vida tomaste la decisión de sacrificarlo, hoy, hoy Dios quiere decirte que Él tiene la capacidad de que vuelva a vivir. Va a volver a vivir. Él. Él le va a volver a dar vida. Él quiere darle vida una vez más. Hoy tienes que vivir el proceso. Vive el proceso con la actitud correcta. Recuerda, el resultado final es responsabilidad de Dios. Nuestra responsabilidad es vivir el proceso con la actitud correcta. Mm y para terminar para terminar que cada uno de nosotros entienda que cada uno de nosotros entienda que si alguno está en cristo es una nueva creación y porque quiero que entiendan eso porque nosotros y lo que dice este versículo es que somos nuevos somos una nueva creación y hay una serie de cosas, hay tantas emociones, elementos y pensamientos que tenemos de nuestra creación anterior, que tenemos de nuestra creación vieja, que no podemos traerlos, que no lo podemos tener si somos una nueva creación. Y Dios nos ve y nos ve como una nueva creación. Y Dios nos ve como una nueva creación y nos dice, uy, hay tantas cositas que te trajiste. De tu creación anterior, que tengo que hacerte vivir un proceso, que tengo que mirar cómo mueren en ti, pero tranquilos, porque yo voy a darles vida nueva. Así que hoy que puedas tener esperanza, fe y que puedas enfrentar estos momentos y recordar que por lo general los procesos donde descubrimos que Dios es Dios. Y que mueren cosas en nuestras vidas. No son procesos que van para arriba. Sino son procesos que van para abajo. Yo quiero invitarlos a que puedan cerrar sus ojos. Hoy, hoy cierra tus ojos. Que tú puedas cerrar tus ojos. Y que, y que tú puedas descubrir que tienes un Dios que te ama. Que descubras que tienes un Dios que quiere hacer cosas nuevas en ti. Y que para que hayan cosas nuevas en ti. Algunas tienen que morir, tienen que morir, tienen que morir. Algunas expectativas tienen que morir. Algunas formas en que tú piensas tienen que morir. Algunas maneras en las que tú reaccionas tienen que morir. Y para eso tienes que vivir el proceso. Y duele, y es incómodo, pero que tú puedas vivir con la actitud correcta este proceso. Y yo quiero invitarlos a que puedan tomar una decisión de creer en Jesús. Que ustedes tomen la decisión de depositar su fe en Jesús. Y que puedan hacer una declaración de decir, Jesús, yo te entrego mi vida. Yo te entrego todo lo que soy. Haz nuevo todo en mí. Y que tú puedas hacer esa declaración. Y creo que si tú haces esa declaración, wow, en tu vida, en tu vida van a empezar a suceder milagros mis tres takeaways. El, el primer takeaway es que es que Jesús va a permitir que yo viva procesos donde mueran cosas y eso va a doler, eso va a incomodar, eso 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 no lo queremos. Pero Jesús nos ama y hay tantas cosas en nosotros que deben de morir. Nuestra responsabilidad es que es que en ese proceso tengamos la actitud correcta. Esa es, ese es mi primera takeaway. El segundo takeaway es que, es que Dios es el responsable del resultado final. Hoy en mi situación personal, yo trato de hacer mil mapas mentales de cómo se puede resolver la situación y en serio, ninguno ninguno termina bien. Pero hoy, hoy quiero tener fe y hoy quiero declarar que quien tiene la última palabra y quien va a resolver el problema es Dios, no yo. Él es el responsable del resultado final. No sé cómo, no sé de qué manera, no sé cómo me va a sorprender. No lo quiero llevar a un nivel terrenal. Lo quiero llevar a un nivel superior. Y, y, y confío y creo. Ese es mi segundo takeaway. Y el tercer takeaway. Es que es que Dios quiere darle vida a las cosas importantes que han muerto en mi vida. Él quiere darte vida. Él quiere darte vida. En tu área emocional, Él quiere dar vida a tu matrimonio. Él quiere dar vida a tu matrimonio. Hoy tú crees que está muerto, pero Él quiere dar vida a tu matrimonio. Él, él quiere dar vida a las relaciones que son importantes. Él quiere dar vida con tus hijos. Él quiere dar vida donde tú crees que hay muerte. Él quiere darte vida y me lo llevo. Dios quiere darme vida en las áreas que han muerto. Que Dios los bendiga. Nos vemos el próximo fin de semana en Local en Casa. El próximo fin de semana vamos a tener algo especial porque es el Día de las Madres. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener Local en Casa en algunos sitios por cada una de las ciudades para poder celebrar con las madres. Va a salir la información para que ustedes puedan estar atentos. Y eh, que Dios los bendiga. Nos vemos. Chao.